¿Quieres ir conmigo a las ONGs? ¿Quién va contigo a las ONGs? Vamos con mis amigos Isela y Carmen. ¿Quieres venir con nosotros, sí o no? Yo no sé si no puedo con ustedes. Ojalá tú puedas ir con nosotros. Vamos a preguntar tu madre si tú puedes venir con nosotros. ¿Puedes ir a Los Ángeles con nosotros? Sí, tú puedes ir. Gracias, mamá. Voy a estar muy bien, además. ¿Cómo estás tu brazo? Mi brazo está mejor que antes y espero que si tengas un buen viaje, mija. Gracias, mamá. Yo puedo ir con ustedes. Oh, bueno. ¡Nos vamos! ¿Tu mamá toma antibióticos para su brazo? No sé, pero yo quiero que ellos los tomen. Música, Gisela, ¿le puedes subir? Sí, yo le puedo subir la música. No creo que... No creo que tú te sepas la canción. No, yo no me sé la canción. Por pobrecita. Me hace sentir triste cuando me dices cosas así. Hola, tengo una reservación abajo, Jiménez. No, yo no lo tengo. ¿Qué? ¿Carmen, él no tiene la reservación? Sí, yo hablé con una persona para la reservación. Pero no tengo tu reservación. Es importante que tú vayas a hablar con el manager. Es interesante que no tengo la reservación. Tal vez yo llame el hotel mal. Hola. 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 Yo tengo una reservación. Sí, abajo, ¿qué nombre, por favor? Jiménez. Mira, él está la misma persona que tú hablaste antes. Cálmate, Gisela. Lo siento, pero tiempo que nosotros no tengamos nada más cuentas para ustedes. Cálmate, Gisela. No. ¿Cómo está bien? Me duele mi mano. Yo pienso que tu mano está quebrada. Pienso que tú tengas una fiebre. Bueno, si tu mano está quebrada y tú necesitas un yeso, también tú tienes la gripa, yo voy a dar a tuyo la aspirina para tu mano. Quiero que tú tomes dos cada día con comida. ¿Recuerdas? No salta una comida cuando tú tomas la aspirina. Gracias para el consejo.